de que todo boliviano que denigre este país será declarado traidor a la patria. Quiero dejar bien establecido de que yo, al haber presentado este proyecto de decreto ley, después de haber sido estudiado, analizado, el presidente de la República ya en estos momentos lo tiene en su escritorio para la firma. Pero el mayor deseo del que habla es que todos los elementos que han sido aprendidos por los servicios de inteligencia que estaban en función de pseudosindicalistas, traficantes de la política, activistas, subvertores, tienen que dejar el país. Como dicen los periódicos, hasta dentro de 20 días no habrá un solo detenido en Bolivia. Con esta gente vamos a sacarla del país. Los vamos a mandar al exilio. Otros los vamos a residenciar para que aprendan a trabajar. Y otros, a los tontos útiles, los vamos a dejar en libertad para que se integren al país. A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón.